és el torn de FEDAC Ripollet i ens va explicar el seu projecte, la Shaker Berta Díaz. Hola, buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí. ¿Alguno de vosotros os ha pasado alguna vez que estáis enfrascados en un proyecto, en una actividad, en una tarea y decís, es que no, tengo un problema y es que no consigo solucionarlo? ¿A quién? Levantad, a ver, que nos conocemos, ¿eh? ¿Y cuántos de vosotros habéis visto algún compañero o alguna compañera que estaba obcecada con un problema y decíais, pues es que sería tan fácil que hiciera esto, lo tendría solucionado? ¿Quién? Ah, qué fácil es solucionar los problemas de los demás, ¿eh? Y al final resulta que los problemas de los demás, la mayoría de veces, son nuestros mismos problemas, pero mirados de diferente perspectiva. Durante el diploma de nuevos roles he podido crear este espacio de las buenas prácticas, porque en FEDAC Ripollet detecté que nos gustaba mucho al claustro compartir nuestras buenas ideas, pero que realmente necesitábamos pedir ayuda entre nosotros mismos, entre los iguales, entre nuestros compañeros, entre los que sabemos cuál es el día a día de la escuela y entre los que conocemos a las familias, al alumnado, y nos conocemos entre nosotros mismos. Para ello, este espacio consta de 6 fases. La primera fase es muy sencilla, es cortita y la haremos solamente una vez. Nos reuniremos el claustro entero y pondremos en común qué es una buena práctica, qué es una buena práctica para nosotros, porque a lo mejor para alguno de vosotros una buena práctica tiene algún matiz que para mí no lo tenía, o para mí tenía algún matiz que para vosotros no. Entonces es muy importante cuando hablamos de alguna cosa hablar todos de lo mismo, ¿vale? Partiremos del documento de la Xarxa de Escuelas para la Sostenibilidad de Cataluña, que ya tiene un documento creado donde marca los criterios que debe tener una buena práctica. Obviamente podemos modificarlo en nuestro claustro. La fase 1 la realizaremos la persona que vaya a exponer su buena práctica, y en este caso yo, que soy la coordinadora del equipo Shaker, ¿de acuerdo? Rellenaremos estos dos documentos. El primero parte de aquel documento que os acabo de mencionar, nos marca todos los criterios y solamente tenemos que marcar si los cumplimos o si no. Obviamente, si cumplimos más criterios de los que no cumplimos, nuestra práctica será una buena práctica y podremos presentarla en este espacio. Después, también rellenaremos un documento titulado Tens els 24 reptes. Obviamente todos sabemos que FEDAC tenemos los 24 retos y está bien que trabajemos alineados con ellos. No obstante, tendemos a pensar en que nosotros no hacemos tantos retos como nos parece, pero cuando miramos el documento y empezamos a marcar crucecitas verdes y rojas, en muchos de nuestros proyectos hay muchas más crucecitas verdes que no las rojas. La siguiente fase es la que más nos gusta. Nos ponemos aquí delante y os explicamos las virtudes, ¿no?, de nuestro proyecto, lo bien que lo hemos hecho y lo bien que nos ha salido. Importante, este feedback, que a veces en estos espacios tendimos a decir lo bueno y las maravillas de los proyectos de nuestros compañeros, pero no ayudamos tanto como el mismo compañero pretende. ¿Pero qué pasa? Que es que el mismo compañero no ha dicho lo que necesitaba. Entonces la fase 3 y la fase 4 es la fase donde decimos lo bueno, escuchamos la necesidad, escuchamos el problema y ayudamos. Si no, no tiene sentido. ¿Sí? La última fase es una fase reflexiva, una fase personal, una fase que solamente hace la persona que ha expuesto el proyecto. Y es una fase donde puedo escribir. Y estaría bien que esta fase fuese escrita, donde puedo escribir qué es lo que he aprendido, qué me llevo, de qué me he dado cuenta y qué cambiaría de mi proyecto. ¿Sí? Todo esto lo tenemos pensado empezar en el curso siguiente, donde en la escuela pues podemos hacer estos 3 puntos del game plan que están pensados para el curso 2021-2022 y de esta manera empezar a poner en práctica estas sesiones y también hacer un feedback y una reflexión personal y poder ir mejorando y variando todo lo que no ha quedado como yo pretendía que quedase. Pues muchas gracias, espero que os haya gustado y gracias por venir.